Ingeniero Marcio Vaca, director de Meteorología INETER, indica que Huracán Julia se encuentra ya como una depresión tropical frente a las costas de Guatemala. Sin embargo, podría estar ocasionando lluvias ligeras en el territorio nacional. Sin embargo, esta depresión va a continuar ejerciendo un poco de inducción de aire húmedo del Pacífico, que podría pues estar ocasionando todavía algunas lluvias acá, principalmente en la región Pacífico nicaragüense y un poco hacia el interior en las regiones norte y centro. La región del Caribe nuestro, recuerden que estamos pues de frente al Mar Caribe, entonces el viento que viene desde el océano, desde el Mar Caribe, va a estar también pues provocando algunas lluvias en todas estas zonas, lluvias que no deberían de ser más allá de una lluvia ligera y que deberá de continuar. Recordemos que nuestro periodo lluvioso no ha terminado, nuestro periodo termina a finales del mes de octubre y por tanto pues van a estarse registrando lluvias, pero estas lluvias ya serán características propias de nuestro periodo lluvioso. Sí, mantenernos pues indudablemente atentos luego de la gran cantidad de lluvia que tuvimos como producto del paso de este huracán, pues los suelos continúan saturados, por tanto, seguro que con una lluvia local un poquito moderada, pues podamos tener ahí que se nos presenten algunas anegaciones, pero no más allá de eso, y solo instamos entonces a que nos mantengamos pues atentos, sobre todo pues con los niños, puesto el grado de saturación, pues podríamos tener esto. Para el Pacífico hoy, recuerden que habíamos estado comunicándoles que tenemos mareas astronómicas relativamente altas de 2.1 a 2.6, 2.7 metros de altura. Estamos hablando de las mareas que comúnmente acompañan pues, a nuestros mares. Sabemos que tenemos mareas altas y mareas bajas. Entonces, esta vez estas mareas están relativamente altas. Hay oleaje en las costas del litoral pacífico, las olas por el orden de también 2 metros y 2 y algo de metros. Entonces, esto puede provocar algún oleaje muy cercano sobre las líneas costeras, principalmente en nuestras playas con elevaciones de costa muy bajitas, como San Juan del Sur, por ejemplo. Vaca expresa que este fenómeno irá desapareciendo e iremos teniendo mareas un poco más bajas. Para Noticias 12, Nora González.